Buenos días a todas y a todos. Soy Patricia Asco Sánchez, soy representante de la primera plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Os vamos a explicar cómo vamos a hacer este seminario de formación en participación y representación. En este seminario lo va a hablar Belén Martínez, que es formadora en participación y representación. Muchas personas que formamos ahora parte de la plataforma y otros compañeros y compañeras del equipo de líderes nos hemos formado en estos cursos. Hemos conseguido más participación de las personas a través de la representación y más coliderazgo. Pero sobre todo será un espacio para avanzar con el coliderazgo. Para nosotros el coliderazgo Mónica, la presentación. Para nosotros el coliderazgo es liderar el movimiento asociativo de plena inclusión entre la familia y las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Compartir la toma de decisiones en nuestras organizaciones. Y ser más activistas. Activistas quiere decir que seamos las personas con discapacidad intelectual la primera persona que cambiamos las cosas. Ahora vamos a pasar a las características del seminario. Os voy a explicar la diferencia entre las reuniones del Zoom y los seminarios. En las reuniones de Zoom, los participantes se pueden ver las caras y pueden hablar. Y en los seminarios no se puede ver las caras ni hablar. Sí se puede escuchar a las personas invitadas y puede dejar las dudas o preguntas en el chat. Los seminarios siempre los grabamos. Si queréis, podéis verlo en nuestro canal de YouTube y lo podréis ver a partir de mañana. Antes de dar paso a mi compañera Belén Martínez, os voy a contar qué es la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo del movimiento asociativo. Lo que voy a contar ha sido posible gracias al esfuerzo y entusiasmo de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hemos luchado mucho y seguimos luchando para tener el espacio que nos corresponde. También ha sido posible gracias al apoyo de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Sigue, paso. Mónica, va a pasar. Ahí. Para vosotros, ¿qué significa participar? Participar, formar parte de algo. Yo puedo decidir en todo lo que conlleva mi vida. Poder participar y tomar decisiones en la organización, en mi organización, he sido representante, he podido dar mi opinión. Poder participar y tomar decisiones en el entorno comunitario. Pues yo, por ejemplo, soy miembro de una hermandad que sale para ejercer estación de penitencia en Semana Santa y en mi día a día. Ahora os dejamos en el chat un enlace de 6 guías sobre participación en lectura fácil de plena inclusión. A continuación, vamos a explicar
la puesta en marcha de la plataforma como proceso de participación y representación. ¿Pasa? En esta diapositiva se puede ver el mapa de dónde son las personas que están ahora en la plataforma de representantes. Somos 23 representantes de cada diferentes comunidades autónomas. Todas hemos sido elegidas de manera democrática. Pues se eligen todas las personas y gana el que más votos tenga. Queremos que se incluya más personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, tener representación de todas las comunidades autónomas y todas las federaciones. Pues bueno, el COVID en la plataforma tendrá como objetivo identificar necesidades y oportunidades, analizar situaciones que impactan en la vida de personas con discapacidad, hacer visible a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo ante la sociedad, así incidencia y denuncia y reivindicaciones. Paso. ¿Cómo los organizamos? Hemos seleccionado un grupo motor que ha sido elegido de forma democrática entre todas las personas que forman la plataforma y la dirección es compartida. Para nosotros es muy importante el co-liderazgo. Y también hemos hecho organizado diferentes grupos de trabajo, grupos de comunicación y grupos de accesibilidad cognitiva y digitalización y grupos de intercambio y modelos de apoyo. Tenemos sesiones de trabajo virtuales y presenciales. Lo que hemos conseguido, formar un grupo de representantes de toda España y de movimientos de plena inclusión, el apoyo de la Junta Directiva de Plena Inclusión con estas otras organizaciones, con administración pública y visibilizar el poder de las personas como representantes y sus propios intereses. Nada para nosotras sin nosotros. Nuestro gran reto, que las personas con grandes necesidades de apoyo participen en la plataforma, unirnos a otros movimientos sociales y también influye como ciudadanos y ciudadanas, promover la participación y las organizaciones y la sociedad. Ahora le damos paso a mi compañera Belén. Belén Martínez es formadora y directora del Aula Escalín y es colaboradora de Plena Inclusión y es especialista en formación en participación y representación. A ella os va a contar los pasos a dar para que podáis hacer este curso online. Adelante, Belén. Hola, bueno, pues gracias Patricia y bienvenidos a todos y a todas. La idea del seminario de hoy es, bueno, aparte de la presentación que ha hecho Patricia de la plataforma, es hablar un poco de esta formación, de cómo está planteada y cómo podéis acceder a ella. Que sepáis, me piden que os diga que esta sesión, este seminario está siendo grabado, que mañana en la página de Plena Inclusión se elaborará una noticia sobre los contenidos del seminario y podréis acceder con este enlace a la página web y a los materiales que tienen que ver con la formación, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de hoy, de mi intervención de hoy es hablar un poco de dónde viene esta formación y luego enseñaros un poco cómo está concebida, para quién y un poco cómo está organizada, ¿no? Es una formación, bueno, yo tengo que confesaros que este probablemente sea uno de los trabajos más bonitos que yo he hecho desde que tengo memoria, ya voy para una cantidad interesante de años, ¿no? Es una propuesta que se plantea Plena Inclusión antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ante la necesidad de querer formar en representación y en participación a personas con discapacidad intelectual que estaban en ese momento planteándose
toda la parte como de representación, o estaban ya más trabajando en esto y planteándose toda esta parte de la creación de la plataforma. Entonces, digo que es un proceso bonito porque cuando empezamos a pensarlo, pensábamos en una formación que cuando la empezamos a pensar, luego justo vino la pandemia, ¿no? Que tenía que ser online, que tenía que ser para personas con discapacidad intelectual, donde alguien, ¿no?, experto o experta en este caso, les contara qué es la representación, qué es la participación, cuáles son los derechos y cómo se hace todo esto, ¿no? Pero es cierto que a medida que empezamos esta primera edición de formación online que hicimos, que era compleja por toda esta parte de ahora ya no es presencial, sino bueno, toda esta parte que hemos vivido todos de la pandemia, de lo que sí que nos vamos dando cuenta es que el equipo de gente a la que íbamos a formar tenía un montón de conocimiento, de fortalezas y de experiencia en todo este proceso. Así que lo que hicimos fue un cambio como de mirada en el diseño de la formación, y lo que fuimos haciendo es co-crear de alguna manera los contenidos y las dinámicas con las personas que estaban haciendo la formación, partiendo de sus intereses, pero también de sus fortalezas, de su formación y de lo que ya sabían y iban aprendiendo, porque además muchas de ellas pues habían hablado en espacios, en charlas, o habían dado formaciones, o se habían formado en cosas como derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces cambia mucho la mirada, ¿no? El asunto no es que tienes una sesión donde tú vas y cuentas, sino que había sesiones previas de preparación con personas voluntarias que en el grupo iban diciendo: yo sé de derechos, puedo ayudarte a preparar la sesión. Y el rol de mi rol en este caso pasó más de ser una persona experta en cosas de participación a aprender un montón, ¿no? Y a ayudar a las personas. Hacía un poco de secretaria, ¿no? De qué queréis decir, cómo podemos explicar esto, ¿no? Y ayudar a las personas a configurar toda la parte de las sesiones que luego se impartían. Esto fue un cambio de mirada importante, porque al final lo que hicimos fue generar una formación que cuando acabamos, ahora os cuento un poco cómo estaba pensada, pero era una formación que no tenía nada que ver, era mucho mejor que la que a lo mejor hubiera planteado yo desde un principio, ¿no? O hubiéramos planteado nosotros desde Plena Inclusión, y era una formación con contenidos co-creados con las personas que habían estado en ella, ¿no? Entonces, ¿qué voy a enseñaros? Voy a contaros un poco la formación, voy a compartir la pantalla, un poco desde la página web, un poco no desde, a ver dónde está, aquí compartir, espero que la veáis. O sea, esta formación ya la tenéis disponible en esta dirección en esta web, ¿vale? Que os la colocarán ahora en el chat, ¿vale? Y os la voy a ir contando un poco como está aquí explicada, ¿no? Esta es una formación, como os digo, especial, porque al final es una formación que está hecha para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero está co-creada, sus contenidos, o sea, creada por las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y la propuesta que hemos hecho es que además pueda ser una formación que sea facilitada también por una persona o por un par de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. O sea, la idea es que esta formación está pensada por las personas, para las personas, y la idea es que sea de alguna manera facilitada por las propias personas con discapacidad intelectual. Así que es una formación que pues no es quizá al uso, ¿no? Y que tiene sentido quizá en el proyecto de representación y de plataforma que ahora mismo está desarrollando Plena Inclusión. Entonces, bueno, si accedéis a la página, lo que os vais a encontrar es, lo primero es una presentación de la vicepresidenta de Plena Inclusión, de Maribel Cáceres, explicando un poco el sentido de la formación, para qué está hecha, toda esta parte que os estoy contando yo. Y después vais a encontrar una descripción sencillita de qué es el curso, ¿no? El objetivo del curso es que participen en él, reflexionen y aprendan sobre participación y representación, centrándola en las organizaciones, ¿no? Este esquema del que hablaba antes Patri, ¿no? De yo tomo decisiones y participo en mi vida, participo en la organización y también en la comunidad. La idea del curso es trabajar sobre contenidos teóricos, pero también prácticos, ahora vemos, para hablar de participación en las organizaciones. En ese sentido, hay cosas que son teoría, ¿no?
Ahora vamos viendo los módulos, pero hay teoría sobre los derechos, sobre lo que es la participación, sobre lo que es la representación, pero también es un curso que tiene como objetivo que las personas hagan cosas, ¿no? Y que aprendan otro tipo de habilidades, como por ejemplo a rellenar encuestas o hacer entrevistas o analizar los datos que se sacan, ¿no? Todo ello en el contexto de la organización. O sea, no es una formación en la que alguien va y cuenta algo y la gente lo recibe y ya está, ¿no? Es una formación que es en la que se aprende porque se escuchan cosas, porque se reflexiona en el grupo y también porque se aplican cosas en la propia organización, se hacen prácticas, ¿verdad? En la organización haciendo entrevistas o viendo cómo se participa, ¿vale? O sea, que hay una parte del aprendizaje que tiene que ver con hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es un curso muy práctico. ¿Quién puede hacer este curso? Este curso está pensado para personas con discapacidad intelectual, para representantes que están en las organizaciones, pero no solo, para personas que igual se están planteando ser representantes o para personas que están en grupos de autogestores o para cualquier persona que participa, que quiere participar o saber más sobre la participación en su organización, ¿vale? O sea, que en ese sentido está planteada, no hay que ser representante para hacer esta formación, pueden hacerla los representantes, pero también puede hacerla cualquier persona que esté en una organización y quiera saber más sobre participación. Como os digo, la cosa clave de este curso es que además la persona que lo facilita es un curso preparado para que la persona que lo facilite sea una persona con discapacidad intelectual también, ¿vale? ¿Cuánto dura esta formación? Esta formación tiene 7 temas, ¿vale? Entonces, como os decía, es muy práctica. Entonces, hay 7 temas que son 7 sesiones realmente. Entonces, hay 7 sesiones que están diseñadas para que duren 1 hora y media, más o menos. Pero luego, después de cada sesión, siempre hay que hacer una tarea entre medias, entre las 2 sesiones. Entre la sesión 1 y la sesión 2 hay que hacer una tarea. Entre la sesión 2 y la sesión 3 hay que hacer otra tarea. Siempre pasa esto, que hay tareas que hacer. Entonces, el curso tiene 7 sesiones, pero no es un curso diseñado para hacerlo 7 días seguidos. Hay que hacer una sesión, por ejemplo, una semana, dejar otra semana para que la gente o las personas que están haciendo la formación puedan hacer la tarea que tienen entre medias y después hacer la sesión 2, porque en la sesión 2 vamos a hablar de lo que ha pasado y de lo que hemos estado haciendo entre medias, ¿vale? Es importante esto. No es una formación de 7 días seguidos, sino que como mínimo tiene que durar 7 semanas, ¿no? Incluso podemos en algunas sesiones espaciar un poco más, porque lo que hay que hacer son entrevistas y no nos da tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que ver que lo importante no es estar solo en las sesiones, sino todo lo que hay que hacer entre medias, ¿vale? Que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los contenidos? Pues en la formación está organizada, ahora os lo enseño, en una infografía y en 7 sesiones, ¿vale? La primera sesión habla sobre nuestro equipo, ¿vale? Es una sesión en donde lo que hacemos es de alguna manera presentarnos, pero elaborar una ficha de equipo en donde todo el mundo cuenta qué es lo que, qué fortalezas tiene, qué intereses tiene, en qué cosas tiene formación, ¿vale? La idea es un poco conocernos para enfocarnos a ver cómo podemos hacer esto de la participación y qué podemos aportar cada persona en esta formación. En la sesión 2 se habla sobre derechos. Entre la sesión 1 y la sesión 2 hay una tarea y luego en la sesión 2 hablamos sobre derechos, ¿no? Sobre la Convención de la ONU y los derechos fundamentales que tienen más que ver con la participación. En la sesión 3 hablamos sobre participación y representación en las organizaciones, sobre qué es participar en las organizaciones, sobre qué es ser representante, qué tareas tienen, y por lo tanto se plantean debates sobre si hay representantes o no, si sería interesante, si hay representantes sobre qué hacen, ¿no? Hay una parte de trabajo sobre lo que está sucediendo. En la sesión 4 hablamos sobre comunicación. Esta era una cosa que valoraron mucho las personas con discapacidad intelectual de la primera formación, que habláramos sobre cómo hay que comunicar, sobre cómo hablar y contar cosas, ¿no? Y es una sesión interesante en la que se habla de cómo se comunica como persona, de qué cosas se comunican como cada uno comunicamos en nuestra vida. Y cómo se comunica cuando estás hablando en nombre de o representando o hablando en nombre de una organización, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencias hay entre un portavoz, un representante? Toda esta parte la trabajamos en la sesión 4. Y luego la sesión 5 y la sesión 6 son sesiones que son ya prácticas, ¿no? Hay prácticas entre las sesiones anteriores, pero en la sesión 5 y la sesión 6 lo que se plantea es que las personas puedan hacer una
un diagnóstico, ¿no? Que es una palabra un poco complicada, pero lo que hacemos en la sesión 5 es preguntarnos qué sabemos sobre cómo se participa en nuestra organización, en nuestras organizaciones, y luego elaborar preguntas, ¿vale? Para poder hacer entrevistas, para saber aquello que no sabemos, ¿no? O sea, hay una parte, normalmente cuando hemos hecho esta formación, lo que sucede es que las personas, hay algunas cosas que saben y otras que no tienen tan claras. Entonces, la idea es que entre la sesión 5 y la sesión 6 se elaboran unas preguntas, un guión de entrevista, y luego las personas que están haciendo la formación deciden a qué personas de la organización quieren entrevistar, ¿no? Cuando hemos hecho esta formación otras veces, normalmente se pregunta a personas de apoyo, pero también a miembros de junta directiva, a los directores de servicios, a los gerentes de las organizaciones, a otras personas con discapacidad intelectual. Hay un proceso entre la sesión 5 y la sesión 6 en donde se decide cuáles son las preguntas que se van a hacer, cómo vamos a organizar las preguntas que vamos a hacer y también a las personas a las que vamos a hacerles esas preguntas. Así que durante estas semanas lo que hacen las personas de la formación es recoger estas entrevistas y después recoger los datos y hablar sobre lo que han descubierto, ¿no? Y luego, finalmente, está esta sesión como de recoger datos y de evaluar cuál ha sido el proceso y cómo y qué es lo que hemos aprendido, ¿vale? En la página os vais a encontrar dos enlaces, ¿vale? Este es el enlace a los contenidos del curso. Entonces, si pincháis aquí, lo que vais a hacer es acceder a una infografía, que es la siguiente, en donde vais a encontrar todas las sesiones del curso de manera fácil, para acceder fácilmente. En esta primera presentación, si la abrís, encontraréis la presentación de Maribel Cáceres explicando el curso y después simplemente hay que meterse en cada una de las sesiones. Esta web, como decíamos, está accesible y todas las personas que estéis interesados en poder hacerla podéis acceder a ella, ¿no? Es tan sencillo como decir, venga, la sesión 1 es pinchar en el más y se abre directamente la presentación que podéis poner aquí a pantalla completa, ¿vale? Y entonces esta sesión primera es la sesión 1 de nuestro equipo. Entonces, en todas las sesiones, os enseño esta, luego puedo enseñaros alguna más, lo que vais a encontrar es alguien que narra la sesión, ¿vale? Tenemos un maestro de ceremonias, que en este caso ha sido el compañero Antonio Hinojosa, que va narrando un poco todos los objetivos y haciendo de hilo conductor con audios y con vídeos, pero cada sesión los contenidos los cuenta una persona distinta, de esas personas que ayudaron en la formación inicial a crear los contenidos, ¿no? Entonces, hay iconos interactivos en donde se presentarán las personas que van a contar cada sesión y simplemente tenéis que pinchar para escuchar el audio. A ver, a ver, aquí. Aquí tenéis como la explicación de los iconos que salen. Y después os vais a encontrar vídeos que si abrís, aquí, ¿vale? Os van a ir explicando en cada sesión un poco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esta formación, vamos a hablar sobre cómo participar. En este primer tema hay una parte como de introducción de la formación, de cómo funciona esta formación, de para qué sirve, de cuántos temas tiene, porque es el primer tema. Y después vais a encontrar la primera sesión. Siempre que encontréis un icono de este, vais a encontrar un audio. O sea, sí. Vamos ahora con la sesión 1. En donde os explica cada diapositiva, ¿vale? Y esta primera sesión que nos la narra el compañero Antonio, siempre todas las sesiones tienen un vídeo donde se explican los objetivos de la sesión y los pasos que hay que seguir, ¿no? Entonces encontraréis siempre un vídeo, vídeos normalmente cortos, en donde se van explicando. Descarga la ficha. ¿Cuáles son los pasos de diapositiva? Vamos a rellenar la ficha. Vale. Entonces, cada sesión tiene, además de contenidos teóricos, fichas descargables, ¿no? Como en esta primera sesión, lo que hay que hacer es trabajar en torno a esta ficha. Aquí, si pincháis, podéis descargar la ficha. Y luego, para en cada uno de los apartados, aquí tenéis una explicación de qué tenéis que hablar en cada uno de ellos. Tenéis que escribir vuestras fortalezas. Vale. O sea, una vez que hayáis terminado la primera sesión, lo que os encontraréis siempre al final de todas las sesiones es un vídeo en lo que se explica qué es lo que hay que hacer para la próxima sesión. Entonces, en esta ocasión, después de haber rellenado la ficha, como la siguiente sesión va a empezar a hablar de derechos, lo que se les pide, lo que se va a pedir a las personas es que creen un grupo de WhatsApp, que esto es importante, toda la formación tiene que tener un sistema de comunicación del equipo y como lo hemos hecho otras veces a distancia y la herramienta WhatsApp se maneja, a veces con frecuencia se utiliza un grupo de WhatsApp, en donde la tarea para la próxima sesión en este caso es que las personas
se graben vídeos cortitos, los manden al grupo de WhatsApp contando situaciones de vulneración de derechos que hayan vivido o que hayan visto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Antonio explicando esto. En la próxima sesión vamos a hablar sobre derechos. Para ello, en el grupo de WhatsApp vamos a recoger situaciones de vulneración de derechos. Una situación de vulneración de derechos es una situación en la que alguien no ha respetado tus derechos. Grábate un vídeo corto explicando una situación de vulneración de derechos que te haya pasado a ti. También puede ser algo que le haya pasado a otra persona. Vale, como veis, está todo explicado de manera con vídeos para que se entienda mejor. Cuando terminamos la primera sesión, hacemos este trabajo de grabar los vídeos durante esa semana, se mandan al grupo de WhatsApp, la persona que facilita, ahora explicamos esta parte, prepara la siguiente sesión. La siguiente sesión es igual, ¿vale? En este caso, vamos a trabajar sobre derechos, los objetivos y los pasos a seguir los narrará Antonio siempre. Y luego en esta sesión, Teresa y Lorena, que se presentan aquí en el audio, si veis al audio, tenéis su presentación. Mi nombre es Teresa Cifuentes, soy miembro del equipo. Vale, siempre que tengáis un icono aquí es porque hay un audio, un vídeo, un descargable, y serán Teresa y Lorena las que vayan contando las diapositivas. Simplemente tenéis que pinchar aquí para ver cuáles son los contenidos. Las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional, ¿vale?, de los Derechos. Y pasando las diapositivas, ¿vale? En el artículo 9 de la convención hablan. Vale, entonces en cada una de las diapositivas hay un audio explicando. Vamos a ver este ejemplo para que veáis que son iguales los temas, ¿vale? Vale, esta sería toda la parte como de la teoría. Aquí hay una dinámica para pensar en equipo, en esta sesión, por ejemplo, y aquí siempre hay un vídeo al final de qué tenemos que hacer en la próxima sesión, ¿vale? Aquí estaría la sesión 3. La sesión 3 es como veis, la dinámica es la misma. Es pinchar en el más e ir pasando, encontrar los objetivos y los pasos a seguir. Esta sesión nos la cuentan Eduardo y Aroa y tenéis lo mismo. Esto, por ejemplo, son preguntas para en equipo y entonces aquí hay una tarea en la que hay que contestar y vais pasando los objetivos, o sea, los contenidos, ¿vale? Hay tareas para pensar en equipo y aquí hay una encuesta. Pues esto se descarga desde aquí, ¿vale? Hay guías que podéis descargar también. Hablamos de lo que es la representación. Aquí está la explicación. Tenéis un audio siempre que explica qué es el contenido de la diapositiva, la tarea en equipo y después siempre un vídeo explicando lo que hay que hacer. En este caso, entre la tercera y la cuarta sesión hay que rellenar una encuesta, que es un Google Drive, ¿vale? Que para hablar sobre, perdón, es un Google Drive o puede ser una encuesta, aquí está en papel, ¿vale? Para ver, hablar sobre comunicación, que ayuda a preparar la siguiente sesión. Nos vamos a la sesión 4, hablamos de participación. Esto es un poco así, ¿vale? Todo el rato. ¿Vale? Y lo mismo, tenéis una primera sesión, o sea, una primera diapositiva que habla de objetivos y de pasos a seguir. En este caso, la sesión 5 nos la va a contar Ana y sigue el mismo esquema, ¿vale? Audio para explicar las tareas que hay que hacer, audio para contar un poco qué es la comunicación y todos los contenidos, siempre todo explicado. Podéis acceder también cuando tengáis que acceder a páginas web, están hipervinculadas, ¿vale? Y al final del tema, veis viendo las tareas en equipo que hay que hacer durante la sesión y al final del tema, cuando lleguemos aquí, otro vídeo en que explica qué es lo que hay que hacer para la próxima sesión. Vale, y así simultáneamente. Se abren las sesiones, se cierran y es ir haciendo el recorrido hasta la sesión 7. ¿Vale? ¿Cuál es la parte? Claro, diréis, esto todo es prepararlo y es cierto. Entonces, lo que hemos hecho es elaborar una guía para la facilitación de esta formación, ¿vale? Para que una persona con discapacidad intelectual facilite con el apoyo que requiera esta formación. Entonces, para acceder a la guía de facilitación, ¿vale? Simplemente tenéis que pinchar también en el enlace donde pone guía y empezar, ¿vale? Entonces, este es el índice de la guía.
Y entonces, por lo primero, aquí me voy a detener un poco más, ¿vale? Porque es como la parte más que a veces genera como más dudas. Entonces, hay un primer apartado que es para empezar, ¿vale? Entonces, esta guía de facilitación nos la narra Vanessa Alonso de ANFAS, ¿vale? Así que encontraréis aquí la presentación de quién es Vanessa. Y en este primer bloque de para empezar encontraréis la presentación de la guía de facilitación, o sea, un poco los objetivos que pretende la guía, que tiene que ver con dar todas las herramientas y contar todas las cosas que tiene que tener en cuenta la persona que va a facilitar cada una de las sesiones, ¿vale? Entonces está todo explicado con vídeos cortitos. Si accedéis aquí, esto será un vídeo en donde encontraréis a Vanessa contándoos para qué es esta guía. ¿Qué necesitas saber para facilitar esta formación? Pues aquí encontraréis un vídeo explicando qué cosas necesita saber la persona que va a facilitar la formación. Pues es mejor que sepa sobre derechos o que sepa sobre representación. Hay orientaciones sobre lo que debe de saber. Y luego hay una ficha inicial en la que se le propone a la persona que se autoevalúe para saber en las competencias que va a necesitar para facilitar la formación, para saber en qué va a necesitar apoyo para poder facilitarla. Si pincháis aquí encontraréis esta ficha, ¿vale? Entonces, cosas que hay que hacer para facilitar la formación es leer, hay que poder leer, entonces la persona tiene que ver si necesita apoyo para esto, o si no necesita apoyo, señala no, y si necesita apoyo, tiene que ver si necesita poco o mucho, ¿no? Hay que saber escribir, ¿vale? Entonces, hay que poder escribir, entonces hay que ver si la persona necesita apoyo o si va a necesitar poco o mucho apoyo para hacer esto. Tiene que manejar las presentaciones de la formación, esto que estoy haciendo yo de abrir los enlaces, y entonces tiene que ver si para esto necesita apoyo, si no lo necesita y cuánto apoyo necesitaría. Con la tecnología, pues tiene que manejar un poco el PowerPoint, tienes que manejar el WhatsApp en el teléfono y tienes que manejar el WhatsApp en el ordenador, porque a veces es importante poder descargarnos los vídeos para poder ver cómo funciona, ¿no? La persona evalúa si necesita o no apoyo y si necesita mucho o poco apoyo, ¿vale? Con una persona de apoyo. Tiene que poder manejar Google Forms, porque como vamos a hacer entrevistas, a veces las vamos a entregar en papel, pero otras veces podemos plantear que la gente rellene una entrevista en un Google Form que hagamos, entonces para esto necesito apoyo, mucho o poco. Hay cosas que tienen que ver con las matemáticas y los cálculos, porque hay que analizar datos, decir, bueno, ¿cuántas personas han dicho que sí? ¿Cuántas personas han dicho que no? No son cosas complicadísimas, pero sí que hay que tener estas nociones claras, entonces hay que ver si entendemos los datos de una encuesta o una entrevista, si necesitamos apoyo mucho o poco para entender esto, para explicar los datos de una encuesta o una entrevista, si necesitamos mucho o poco apoyo, ¿vale? Y luego hay una parte de apartados que es de trabajar con grupos, pues dar turnos de palabra, acordarnos más con el grupo, poner atención a todas las personas que participen en las dinámicas, recordar los pasos que hay que seguir, adaptarle a las personas del grupo lo que necesitan, resumir las ideas de las que se habla el grupo. Y ahí hay que evaluar si esa persona tiene que evaluar si necesita apoyo o si no lo necesita y si necesita cuánto necesita. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que saber hacer todo esto para poder facilitar la formación? No. No, ¿vale? Lo que hay que saber es qué cosas vamos a tener que hacer para facilitar esta formación y pensar un poco para cuáles vamos a necesitar apoyo. Para poder buscar una persona de apoyo o hablar con nuestra persona de apoyo para saber en qué cosas nos va a ayudar y en qué cosas no vamos a necesitar ayuda, ¿vale? Entonces, esta es la primera parte de cuando vamos a facilitar la formación. Repito, no hay que saber hacer todo esto para facilitar la formación, sino que hay que saber que todo esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Para saber en qué cosas vamos a necesitar más apoyo, en qué cosas vamos a necesitar menos y qué cosas va a poder hacer la persona por sí misma, ¿vale? Entonces, este es como el primer paso cuando vamos a facilitar la formación. Cuando hemos terminado para empezar, le damos a la X y volvemos a lo que sería el índice, ¿vale? Nos encontramos un apartado de descripción general, ¿vale? De descripción general de la formación, que es para el facilitador, ¿vale? Entonces aquí encontraremos un vídeo en el que Vanessa nos cuenta cuáles son los objetivos y los contenidos de la formación, qué cosas queremos conseguir y de qué cosas vamos a hablar en la formación. También un vídeo corto en el que explicamos para quién es esta formación. Esto que yo he explicado antes, pues está explicado en un vídeo. Un poco el calendario de la formación. Aquí hay un vídeo en donde explicamos que las sesiones son 7, pero que hay que dejar espacio entre ellas, dependiendo de las tareas, ¿vale? Luego hay un vídeo en el que nos explica que esta guía tiene una caja de herramientas, de las guías que aparecen, de las fichas, ¿vale? Que
que el facilitador tiene para acceder directamente sin tener que meterse en las sesiones, que ahora lo vemos. ¿Vale? Belén, una cosita, perdona, sí. Nos están pidiendo que si puedes hablar un poquito más despacio, quizás con la emoción. No, soy yo así, no tengo ni excusa, perdonadme. Vale, y también es que son muchos datos. Yo creo que lo fácil es que una vez que tengáis el enlace, podáis meteros e ir pinchando en las cosas, porque como está accesible, porque aquí no nos da tiempo a verlo todo, porque es mucho contenido, ¿vale? Pero es más fácil de lo que parece. Y en esta ficha de descripción general de la formación, lo que podéis también es descargar una ficha en donde todo eso que hemos estado contando en vídeos lo podéis leer por aquí, ¿vale? Para que lo tengáis también recogido. Estos son los contenidos, las personas que pueden estar en la formación, ¿vale? Está puesto en vídeo, pero también lo tenéis en una ficha escrita. Después de la descripción general de la formación, hay un apartado que es cómo funciona esta formación, ¿vale? Y está puesto con es cómo lo hacemos, cómo vamos a hacerlo cuando facilitemos la formación. Hay un vídeo que describe como esas claves metodológicas, ¿no? O sea, la palabra difícil es clave metodológica y la forma fácil es cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, en este vídeo se explica qué cosas tenemos que tener en cuenta. Y si descargáis aquí la ficha, vais a encontrar las tres cosas que hay que tener en cuenta que son importantes. Y es que cada persona que haga esta formación, la idea es aprender de las experiencias que las personas tienen, es compartir experiencias que tenemos en la defensa de derechos, en la representación, si las tenemos, y si no, en la participación en las organizaciones, ¿vale? En el equipo vamos a hablar de cuáles son los retos difíciles, entender que vamos a trabajar como en el equipo, porque es en el equipo de la gente que hace la formación donde vamos a hablar y vamos a ver cuáles son los retos y qué cosas tenemos que resolver y cómo podemos hacer las entrevistas. O sea, hay un espacio en donde el equipo se va a ayudar a hacer esto. Y luego, con respecto a la organización, la clave que tenemos en esta formación es que vamos a aprender no solo porque escuchamos los contenidos de las sesiones, sino porque también hacemos cosas. Rellenamos encuestas sobre lo que pasa en la organización, hacemos entrevistas y hablamos con personas, ¿vale? Entonces, parte del aprendizaje es aprender a entrevistar a una persona, ¿vale? Y eso se aprende no porque contemos cómo hacer una entrevista, sino porque la gente va a ir a hacer la entrevista, ¿vale? Después tenemos el apartado en la guía de facilitación de la organización, ¿vale? Entonces, tenemos vídeos que nos hablan sobre cómo son las sesiones, cuáles son las sesiones y describen un poco las sesiones. Sobre las sesiones de trabajo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué va cada una? Y sobre el grupo de WhatsApp. Como os digo, para hacer esta formación es importante que el grupo tenga un sistema de comunicación. Si las personas que hacen la formación se ven todos los días porque, por ejemplo, son de un grupo de autogestores, pues igual no hace falta el grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero si no, pues es conveniente que se haga un grupo y que haya las personas tengan los apoyos que necesiten para poder participar en él, ¿vale? Aquí encontráis vídeos que os describen cada una de las cosas y aquí una ficha en donde está como el mapa visual de lo que es la formación, ¿veis? En la sesión 1 es la sesión de nuestro equipo, entre la sesión 1 y la sesión 2 hay que mandar a este grupo de WhatsApp vídeos sobre situaciones de vulneración de derechos, ¿vale? La sesión 2 hablaremos de estos vídeos y hablaremos de la teoría de los derechos. Y habrá que mandar a ese grupo de WhatsApp fotos de las personas participando en su vida personal, en la organización, en la comunidad. Estas fotos se verán en la sesión 3, en donde hablaremos de participación y de representación, ¿vale? Y en la sesión entre medias, en la tarea entre medias será rellenar una encuesta sobre comunicación, sobre cómo nos comunicamos, ¿no? Sobre cómo hablamos con las personas en nuestro día a día, sobre sobre qué cosas hablamos, sobre qué redes sociales utilizamos, por ejemplo. Estos datos de esta encuesta los trabajaremos en la sesión 4. En esta sesión 4, además, hablaremos sobre la comunicación y haremos entre la sesión 4 y la sesión 5 otra encuesta. Es una encuesta inicial en donde le preguntaremos al grupo qué sabe sobre cómo se participa en su organización. Qué grupos hay, quiénes participan, quiénes toman las decisiones, ¿vale? La gente, el grupo rellena entre esta semana la encuesta y estos datos que recogemos aquí, que son encuestas sencillas con preguntas que son fáciles de responder, las trabajaremos en la sesión 5,
en donde empezaremos a planificar cómo vamos a hacer estas entrevistas, cuáles son las preguntas que queremos hacer, pensando qué cosas no sabemos o no tenemos muy claras, pensando a qué personas vamos a hacerles la entrevista, ¿vale? Y entre la sesión 6 y la sesión 7, lo que tendrán que hacer las personas del grupo son las entrevistas en sus organizaciones, ¿vale? Enviándole la entrevista que hagan a la persona que facilita la formación para poder ver los resultados en la sesión 7, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el esquema que encontréis en la guía de facilitación para entender. Después tenemos quizá el apartado más gordo, que es donde está la descripción de las sesiones, ¿vale? Entonces, la idea es que en este apartado vais a encontrar en cada una de las sesiones todos los pasos que hay que hacer describiendo, dando ejemplos de cómo poder trabajarla, ¿vale? Entonces, si nos metemos aquí, empezamos con el manual y vemos, por ejemplo, la sesión 1. Esta sería la ficha de la sesión 1. Aquí lo podéis hacer en grande, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, aquí tendréis un vídeo de Vanessa explicándoos para qué es esta sesión, cuáles son los objetivos, cuáles son los pasos de la sesión, ¿vale? Y las cosas que tiene que tener en cuenta la persona que facilita. Todo esto son vídeos cortos, ¿eh? No duran aproximadamente 2 minutos, más o menos. Y luego, esta información la tendréis también en la ficha de la sesión por escrito, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos? Pues lee bien las instrucciones en esta sesión 1, que si os acordáis, había que rellenar una ficha del equipo. Esto es lo que queremos conseguir. Los contenidos que vamos a trabajar son nuestras fortalezas dentro del grupo, del equipo que estamos, los apoyos que necesita cada persona y como equipo, y la experiencia y la formación que tiene ese grupo de personas, ese equipo que va a hacer la formación. ¿Qué pasos vamos a seguir? Pues el primer paso, lee bien las instrucciones para utilizar la ficha en la ficha explicada. Descarga la que está en blanco. Y entonces ahí te metes en la sesión y dices, descargamos la que está en blanco y vamos a trabajar con esa sesión. Hacemos una ronda para hablar de nuestras fortalezas, de las cosas positivas que tenemos cada uno. Después hablamos de las cosas en las que necesitamos apoyo. Y por último, hablaremos sobre nuestra formación y experiencia laboral, por ejemplo, ¿no? Y todo eso lo vamos escribiendo, toda la información en la ficha. Y esa será la ficha de nuestro equipo, ¿vale? Entonces, estos, como veis, en todas las sesiones os encontráis una ficha así y os encontráis también vídeos que explican esto, ¿vale? Explicando los pasos. Para la siguiente sesión, pues lo mismo, ahí tenéis una explicación. En este caso, ¿vale? Aquí dice, en la próxima sesión vamos a hablar sobre derechos. Para ello, en el grupo de WhatsApp vamos a recoger situaciones de vulneración de derechos. Grábate un vídeo corto explicando una situación de vulneración de derechos que te haya pasado a ti. Esto es lo que hay que contarle al grupo. También puede ser algo que le haya pasado a otra persona. Y si es una experiencia de otra persona, pídele permiso para contarla, ¿vale? Trabajaremos con estas experiencias en la próxima sesión. Entonces, esta es la ficha en donde pone por escrito esto que encontréis aquí en los vídeos, ¿vale? Aquí hay un vídeo de Vanessa contando cuáles son los... bueno, en este caso es Antonio contando un poco cuáles son los objetivos, ¿vale? Cuáles son los pasos de la sesión que tenemos que dar, que también lo encontráis en la infografía, en la parte de contenido de curso para poder ponérselo a las personas, ¿vale? Y estas son las cosas a tener en cuenta. Esto sí nos lo cuenta Vanessa, perdón. Y entonces, en estas cosas a tener en cuenta y como consejos, pues ten en cuenta que tienes que tener un papel a mano, ten en cuenta que a lo mejor puedes recoger tú en la ficha directamente lo que van diciendo las personas o te puede ayudar alguien del grupo o puede ayudarte tu persona de apoyo. Esos consejos que se dan para poder facilitar esa sesión, ¿vale? Tenemos, como veis, también la misma ficha para la sesión 2, explicándolo todo. Aquí hay una versión escrita. Y luego, esto que pone aquí por escrito, hay vídeos, ¿vale? Aquí está Antonio en estos dos primeros contándonos para qué la sesión y cuáles son los pasos. Y después, las cosas que hay que tener en cuenta. A veces hay un vídeo de cosas que hay que tener en cuenta y a veces hay dos. Porque lo que hemos intentado es que los vídeos no sean vídeos largos, que sean vídeos de, como os decía, de 2 minutos, 2 minutos y medio. Entonces, a veces los hemos cortado para poder que sean más fáciles de entender y de seguir. Aquí está la ficha de la sesión 3 con el mismo esquema, ¿vale? La ficha de la sesión 4, la ficha de la sesión 5 y la ficha de la sesión 6 y de la sesión 7, ¿vale? Todo súper explicado, ¿vale? Con consejos y con todo lo que hay que hacer muy explicado, ¿vale?
Entonces, cuando hemos visto la descripción de las sesiones, cerramos aquí y nos vamos a la caja de herramientas, ¿vale? Entonces, aquí en esta caja de herramientas lo que vais a encontrar son a mano todos los documentos que en la formación, en la infografía de la formación, se van descargando, pero todos juntos, para que la persona que los facilite los tenga más a mano. Entonces, están todas las herramientas teóricas, ¿vale? Y luego todas las fichas que se van utilizando en cada una de las sesiones, para que la persona que lo facilite pueda verlas antes, descargarlas y tenerlas de antemano, ¿vale? Entonces, cerramos aquí y ya está, esta es la guía básica, ¿vale? Entonces, yo sé que es mucha información y que además yo lo explico regular porque hablo rapidísimo, ¿vale? Pero luego lo que es una formación pensada para que verdaderamente sea fácil hacerla como persona que quiere aprender, como persona que participa, como alumna, alumno, ¿vale? Y es fácil facilitarla. Lo que hemos intentado es poner todos los... además, daos cuenta que no hay que tener preparadas las 7 sesiones desde el principio, sino que tú puedes ir paso a paso, ¿no? Lo primero es evaluar qué necesidades de apoyo tienes para poder facilitar esta formación, qué cosas de las que hay que hacer vas a poder hacer tú solo, tú sola, y qué cosas para qué cosas vas a necesitar apoyo, para que se pueda hablar con la persona de apoyo, la persona que va a facilitar, puedan llegar como a ese acuerdo de qué va a hacer cada uno y cómo vamos a trabajar la sesión, cada sesión, y después es ir preparando sesión a sesión lo que se va haciendo, ¿no? Y entonces en la guía de facilitación lo que encontráis es todos los pasos muy explicados con todos los materiales de la manera más accesible posible para que podáis, o por lo menos esto es lo que hemos intentado, ¿eh? Ahora vamos a poner en marcha esto, a ver qué tal nos ha salido, ¿no? Y cómo lo veis de útil. Pero la idea es que no hace falta prepararse las 7 sesiones al principio, sino también ir paso a paso, como hay tiempo entre sesión y sesión, viendo qué es lo que hay que ir haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, yo sé que... Voy a dejar de compartir. Yo sé que es un mogollón de información de golpe, por eso lo que sí que os invito es... Os repito, ¿no? Que mañana en la página web de Plena Inclusión va a haber una noticia con el contenido de este seminario y con el enlace a la página en donde podéis descargar o acceder a la infografía de la formación y a la guía de facilitación. Y yo sí que os invitaría a que la bichearais, que pincharais en los vídeos y que fuerais viendo cómo está organizada, porque lo que hemos intentado es que sea, o sea, fácil. Dar una formación, o sea, crear una formación es un proceso difícil, facilitar la formación a veces es difícil también, pero lo que hemos hecho ha sido intentar ponerlo lo más fácil posible para que por lo menos sirva de orientación. Luego cada uno en el grupo puede ir viendo qué es lo que necesita o si hay que pararse más o menos, ¿no? Pero para que las instrucciones sean fáciles, hemos intentado que sean lo más fáciles de entender posible, ¿vale? Y que cualquier persona que quiera intentarlo pueda hacerlo, ¿vale? Con el apoyo que necesite. Algunas personas necesitan más apoyo en unas cosas, otras personas más apoyo en otras, pero la idea es que esta formación la faciliten personas con discapacidad intelectual a personas con discapacidad intelectual y que les ayude a reflexionar, pensar y hacer propuestas quizás sobre cómo se participa en su organización y qué es lo que podría mejorarse, ¿vale? Entonces, no es una formación pensada para que una persona sin discapacidad intelectual la dé. ¿Puede hacerse esto? Sí, claro. Pero no está pensada para que una persona sin discapacidad intelectual le dé la formación a las personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Es verdad que en un momento determinado, una persona, me imagino, ¿no? En un grupo de autogestores, en una organización, la persona de apoyo puede decir, bueno, vamos a trabajar cada una de las sesiones y a lo mejor con una persona del grupo, ¿no? ¿Quién quiere ayudarme a preparar esta sesión sobre el equipo? ¿Quién quiere ayudarme a preparar esta sesión sobre derechos? Esto podría ser una cosa que sucediera y que podría hacerse, pero la idea de la formación, desde luego, no está pensada, repito, para que una persona sin discapacidad la facilite. Está pensada para que una persona con discapacidad intelectual facilite la formación
con el apoyo que precisen, ¿vale? A personas, a otras personas con discapacidad intelectual. Va un poco de esto, ¿no? De empoderar a las personas en los procesos de formación y también de creación de debate, de diálogo, de propuesta también, ¿no? En lo que tiene que ver con la participación en las organizaciones. Y bueno, yo me voy a callar aquí, la verdad. Entonces, no sé si hay preguntas, porque no lo estoy viendo. Entonces, igual, sí. Sí, mira, hay unas preguntas que tienen que ver con cómo acceder al curso. Hay muchas personas, Luis Isidro, Vivian, Paula, Sofía, Silvia, que lo que preguntan es cómo hacer este curso. Quizás debemos explicar muy bien que estamos en un seminario donde tú estás diciendo cómo acceder a la formación, pero no queda claro el tema de las organizaciones. ¿Si puedes explicarlo? Mirad, es una formación que tenéis accesible y que podéis acceder a ella directamente pinchando en la página web. Pero yo pienso que puede haber como diferentes posibilidades. Puede ser que una federación autonómica, por ejemplo, Plena Inclusión, yo qué sé, Madrid, que estamos en Madrid, ¿no? Organice esta formación para representantes y entonces la lance para que las personas de las organizaciones se apunten y hagan esta formación con otras personas de otras organizaciones. Y esto es una posibilidad, ¿vale? Plena Inclusión Madrid o una federación autonómica buscaría una persona para que la facilite con su persona de apoyo y darían esta formación a personas de diferentes organizaciones de Madrid. Por tanto, pero también puede ser que en una organización, por ejemplo, un grupo de autogestores diga queremos hacer esta formación, ¿vale? Y entonces puedes acceder lo mismo a través de la página web, pensar en qué persona puede hacer la formación para sus compañeras y compañeros y hacer la formación directamente en el grupo de autogestores. No necesitáis esperar a que las federaciones autonómicas, por ejemplo, la organicen, ¿vale? Puede utilizarse, esto es un material que puede utilizarse para trabajar en las organizaciones o para trabajar desde el proyecto más grande en la federación autonómica, ¿vale? Es importante que haya un grupo y es importante que haya una persona que lo facilite. Y luego hay otra cosa que no he dicho, y es que está pensada para hacerla online, pero también, o sea, puede hacerse online y puede hacerse presencialmente, ¿vale? Tú puedes ver las presentaciones en una sala en la que estamos todos, pero también puedes proyectar la presentación a través de un grupo de Zoom, por ejemplo. ¿Sí? No sé si contesta la pregunta. Sí. Las personas se tienen que dirigir a sus entidades, asociaciones o a la federación o a su grupo de autogestores para apuntarse al grupo, para proponer. El curso está ahí y tiene que hacerse desde cada organización. Efectivamente, o sea, no tenéis que esperar, o sea, no hay que esperar los autogestores, los representantes, las personas con discapacidad, las entidades, no tienen que esperar a que alguien lo saque, pueden sugerir y pueden decir o pueden proponer, oye, queremos hacer esta formación, ¿vale? Porque como podéis acceder a ella simplemente pinchando en el enlace, ¿vale? Pues está disponible para todo el mundo, o sea, que no hace falta... podéis proponer que se organice, ¿vale? Uh-huh. Esto sin problema. Sí. Otras preguntas que hay en el chat es que, como ha sido mucha información, ha sido todo muy rápido. Rápido, sí. Preguntan sobre plazos, hay muchas preguntas acerca de cuánto dura cada sesión. Tú has hablado de que es recomendable una sesión por semana. Habla mucho de plazo. Que sea una sesión por semana y las sesiones están pensadas para que duren más o menos una hora y media, ¿vale? En torno a una hora y media. Hay siete sesiones, que también preguntaba el número. Hay siete sesiones, cada una dura una hora y media, pero entre sesión y sesión hay que hacer trabajo. Uh-huh. Porque si no hacemos el trabajo entre sesión y sesión, no vamos a aprender todo lo que tenemos que aprender. No vamos a aprender lo más importante. Vale, o sea que son siete sesiones de hora y media y luego hay trabajo entre sesión y sesión, ¿vale? Siempre. O hay que mandar una foto, o hay que mandar un vídeo cortito en donde nos grabamos hablando, o hay que rellenar una encuesta facilita, o hay que hacer una entrevista, o hay que, ¿vale? Hay que hacer algo siempre entre sesión y sesión. Vale. Vivian también preguntaba si era necesario manejar el WhatsApp por todo lo que habías dicho. A ver. Es necesario, o sea, el WhatsApp es una buena herramienta para esta formación. ¿Hace falta saber manejar el WhatsApp para hacer la formación? No. No, porque podemos tener una persona de apoyo que nos ayude a manejarlo. ¿Vale? O sea,
todo lo que tiene que ver con es como, es necesario saber todo esto que teníamos que para poder facilitarla, es el profesor, la profesora de esta formación. No, lo que tenemos que saber es en qué cosas necesitamos apoyos. Con el WhatsApp pasa lo mismo. A lo mejor tú no te manejas muy bien con el WhatsApp, pero no pasa nada porque hay una persona de apoyo que te ayuda a manejarte con el WhatsApp. Yo me encontraba en la formación gente que no tenía WhatsApp porque no tenía teléfono, ¿no? Que esto es para pensar, dices, pues a lo mejor necesitamos un teléfono, pero mientras que tienes el teléfono, pues ha utilizado el teléfono del centro o está en comunicación con un amigo que le manda el vídeo, ¿vale? O sea, hay una parte ahí lo bueno de la formación es que vamos a aprender a manejar el WhatsApp también, ¿vale? Si no sabemos. Entonces ahí tendremos que ver qué persona nos apoya para poder manejarlo, ¿vale? ¿Más preguntas? En relación a todo lo que te había planteado antes, se repiten un poco, ¿eh? Era que no estaba muy claro los pasos y a quién se tenían que dirigir para realizar la formación. Pues si queréis hacerla en la entidad, podéis proponerla a las personas de apoyo, ¿vale? Si queréis, también podéis proponerla a las federaciones autonómicas, las organizaciones también pueden proponer hacerla, ¿vale? Entonces, la idea es buscar a alguien que dé la formación. Entonces, si es alguien externo, pues hay que contratarle. Si es alguien interno, puede organizarse dentro del grupo. Entonces, bueno, pues esto es como una forma, como otra formación cualquiera. Eso no tiene diferencias, ¿vale? Pero las propias personas, representantes, autogestores, las propias personas con discapacidad intelectual de las organizaciones pueden proponer ahora mismo en su organización, queremos hacer esto, y ver cómo lo organizan, ¿vale? Eso estaría bien. No sé si hay alguna duda más. Sí, con eso también contestamos que ha habido algunas preguntas de las fechas de los cursos. Pues dependiendo de la organización, serían las fechas. Claro, si igual... organizas tu organización, la fecha la pones tú. Si es desde la Federación Autonómica, pues la Federación Autonómica pondrá las fechas. No es una formación... Claro, no es que nosotros hemos lanzado una formación que empieza en marzo y termina en mayo, no. Lo que hemos hecho ha sido colgar la formación entera y la guía de facilitación para que cada uno la organice cuando quiera y como quiera, ¿vale? A nosotros no, o sea, Plena Inclusión no está lanzando la formación para hacerla de mayo a julio. No es una formación que empieza ahora y si no te apuntas la pierdes, no. Lo que hemos colgado es los materiales y la guía para facilitarla para que cada organización, cada federación autonómica la haga cuando quiera, ¿vale? Vale, están contestadas todas las preguntas. Vale. Pues yo creo que entonces... Seguimos, Patri. Yo tengo aquí, o sea, una que dice... Vale, ya está. O sea, que tengo como un preguntas y respuestas, pero no tengo nada puesto, así que en principio este sería el... Y habríamos acabado, ¿no? Vale. ¿Terminamos, Patri? Muchas gracias a todos y a todas por conectarse a este seminario. Esperamos que haya gustado mucho este seminario. Os animo a que participéis en este curso online, que está muy interesante. Os invitamos a que conectéis el próximo 29 de abril a la píldora de asistencia personal. Y muchas gracias.